Bueno, contarle un poco a la gente de Armstrong cómo sigue la causa del señor Jorge Cejas. Queremos que sepan que nosotros seguimos necesitando por ahí del apoyo, de las fuerzas y que la causa no se pierda, que la gente sepa que hay un hombre que todavía está desaparecido, que parte de su familia lo está buscando. Ya no hablo en parte de la familia Cejas, sino hablo exclusivamente por Estela, su hija, y Facundo, su nieto. Nosotras hoy nos presentamos en fiscalía, tuvimos una reunión con Natalia Benvenuto, que es ahora la fiscal de la causa, nos recibió de muy buena manera, fue muy generosa en su tiempo, nos brindó un tiempo considerable, estuvimos casi 1 hora y media con ella charlando, dialogando, quizás debatiendo algunas cosas que nos parecían que se podían cambiar o cómo la podíamos llevar a cabo, si sumaban o restaban, porque como decimos siempre no estábamos preparadas para semejante encuentro, ¿no? De decir, bueno, hoy me desapareció mi papá, como le pasó a Estela, y salir a la calle a ver qué era lo que se podía hacer. Nosotras creíamos que las marchas por ahí podían sumar, las seguimos y las seguiremos haciendo. Si eso hace que la gente sepa que acá sigue faltando una persona y que no debe pasar nunca más a nadie. Bueno, Natalia nos comentó que el fiscal Granato se está retirando ya en este mes, que no tiene más nada que ver con la causa. Ella no tiene el 100% de la investigación porque ella ha participado solo en algunas cosas, pero se ha comprometido a seguir con la investigación y sumando y aportando datos, como se viene haciendo hasta acá. Dice que la investigación está avanzada, nosotros les creemos porque le veníamos creyendo al fiscal, ya creíamos en él, así que vamos a confiar en Natalia. Creemos que necesita también tomar su tiempo, porque si al fiscal Ángel Granato se le han dado 15 meses para esta investigación, que no es poco, creemos que Natalia también debe tener su tiempo. Nos pareció muy seria la forma en la que nos habló. Fue muy, muy concreta, muy específica. Creemos que puede llegar a sumar mucho porque tiene muchas ganas de que se sepa qué fue lo que pasó aquel día y qué puede haber pasado con el señor Cejas. En una de las últimas notas, ustedes habían ofrecido un número y un número telefónico y una recompensa para quien pudiese aportar cualquier dato. ¿Cómo está esta situación? ¿Hubo algún llamado a dicho teléfono? Bueno, hoy es otra de las cosas que hablamos con Natalia para preguntarle si ellos podían darle algún tipo de difusión. Me dijo que lo iba a hablar con sus superiores, que como ellos no tienen la orden de pagar un rescate, ellos no tienen la obligación de difundirlo ni deberían, pero que sí lo iba a plantear. Cuando hablas de ellos, ¿de quiénes hablas? Fiscalía, desde Fiscalía, porque la recompensa la ofrece la familia. No la ofrece Fiscalía en sí, o sea, no es algo que pagaría el gobierno, es algo que paga la familia de los bienes del señor Cejas. Así que bueno, vamos a ver qué ella puede hacer en cuanto a la difusión. Nosotras, por nuestra parte, estamos tratando de que esto tome a nivel nacional alguna trascendencia, pero por ahí no es tan sencillo cuando vos ofreces una recompensa y una recompensa tan alta que algún medio nacional lo tome gratis. Estela no cuenta con los medios para pagar una nota en un medio nacional, porque no es lo mismo ofrecer una recompensa que da el gobierno, que quizás sí la tomen gratis cuando la familia se ofrece a pagar un rescate, o sea, o una recompensa tan alta, es muy probable que tenga un costo. Recordanos el monto justamente del que estamos hablando de esta recompensa y si ustedes están avaladas por los abogados que la están asesorando en este momento. La recompensa es de 2 millones de pesos. La recompensa se aprobó. O sea, si apareciese hoy una persona que diera datos certeros y que sean corroborables, la recompensa se va a pagar. Porque Fiscalía autorizó eso. O sea, no es que la familia lo propuso y se salió a decir a cuatro voces. Acá Fiscalía y hay un juez atrás, dio el ok. O sea, si alguien aparece y da los datos, se va a pagar. No es que vamos a ver si el fiscal y el juez levantan alguna inhibición. No, la recompensa se va a pagar. Lo que sí hoy Natalia me dijo es que no tenía noticias de que haya habido llamados. El teléfono que se ha dado es el teléfono de la Unidad Regional número 3, que de Las Rozas, quienes llevan la investigación. Ya hoy nos dijo que hay 10 personas atrás de esta investigación,
que están abocados a tratar de resolver el caso y nosotras, por supuesto que le creímos, ¿no? Debemos confiar en que tiene que haber justicia. Y bueno, esperamos que quizás al tomar a lo mejor, qué sé yo, más repercusión, alguien pueda llegar a decir algo. Pero tampoco es fácil, lo charlábamos con ella, que no es sencillo para una persona quizás implicarse en algo de tanta gravedad, ¿no?